Una de mis hermanas escribía poemas y empecé a poner música. Igual tenía canciones, no, que la otra tocaba el piano, enseguida tocaba. Y bueno, yo soy pezonera. Aparte de ese recuerdo, muy antiguo, tenía 9 años, y bueno, no tiene que ver con la flauta, sino con la música. Y es mi mamá limpiando los sábados, que hacía limpieza general, y bueno, ponía música en clase, ponía un disco, siempre el mismo, muy fuerte. Me mandaron a ese asesor, limpiaba con la energía de esa música. Y bueno, la verdad es que era muy la energía que arrasaba con todo, que no era limpio. Y además, ella tenía una actitud de alguien liberado que a la vez liberaba. Esa era la energía que después entré a
como ella no era así, general, maestra, fue Maribal, quedó para mí eso conectado con la música. A dar mis clases fue, y tenía recuerdo, sería uno o dos meses. Y yo estaba con los compañeros. Yo, por el tiempo que ese disco y al nene, me tocaba el ciego del tiempo. Mientras yo recuerdo, esos son recuerdos. Después estaba de profesor Simón Frey, que es un antiguo, que fue muy importante. Me llegó para, me dijo, usted tiene que. Y después, ella misma fue quien lo hizo. Bueno, que tocaba tanto, me dio su voz, me dio la música y bueno, me escuchó el allí con un profesor que era muy tímido igual que yo, así que no hablábamos nada. Viajaba de Rosario, cada 15 días, tomaba clase. Recuerdo la primera canción que hizo muy agradable, sobre todo la primera canción que hizo Fidel de Luz, que era una chica, había tenido la mínima en el medio de otro chico, y bueno, voy a tocar esa canción que recuerdo. Y recuerdo que en casa, era una casa vieja, con un patio, y bueno, yo tocaba, y mi mamá decía, siga, eso tenés que seguir tocando porque sale tan bien. Y bueno, entonces seguí tocando la viola y el violín, que era muy incómodo porque no tenía un estuche de violín y viola, thank you.